Bienvenidos a este especial de Halloween aquí en The Geek Show. Y hoy vamos a comenzar con una sección llamada TV Freak, la cual hacemos recomendaciones de TV. En esta ocasión vamos a hacer una recomendación bien particular de una serie nueva que está apenas saliendo. Tiene un par de capítulos que se llama Sleepy Hollow. Se nota que todavía no comen chocolate, pues están todos aquí. ¡Oh! Reaccionan un poco tarde. Sí, estamos como lentos. La serie es creada o llevada por Fox, algo que se une a la familia de lo que es ABC con Once Upon a Time y NBC con Grimm, que son estas series que adaptan historias de libros a series. A las series de televisión. Es escrita por Alex Kurtzman y por Robert Orsi, que ambos son escritores de Fringe, así que por ahí hay algo muy cool. Bastante interesante. Y por Dan Wiseman, que es el director de Underworld. Sí, esta es una serie básicamente de acción y horror. Exactamente, aunque tiene toques de humor, ¿okay? La serie comienza, ¿okay? Rapidito, en la guerra revolucionaria, o sea, en 1781. Exactamente, donde está este personaje llamado Ichabod Crane, ¿okay? Que es un soldado. Exacto, interpretado por Tom, por Tom Mason. Y de repente él está luchando, ¿okay? En esta guerra. Y se encuentra con un soldado inglés enmascarado. Y el soldado inglés lucha con él, no sé qué, de repente se monta en su caballo y va a Ichabod. Ichabod le logra cortar la cabeza y cuando cae la cabeza resulta que él también está herido y él se cae y se desmaya y se despierta y está en 2013. Hay un poco de confusión. ¡Momento! ¿What the fuck? Es bastante confuso, pero es algo así como que él despierta y está así como en este mundo, está como confundido. Sí, de hecho está confundido y el mundo está confundido con él, porque él empieza diciendo, yo soy un soldado del comandante George Washington. Brother, clínico para ti. Mientras tanto también está AB Mills, exactamente, que quiere, es como una gente que quiere entrar a Cuántico, pero la cuestión es que ella está tratando de huir de su pasado. Pero está digamos que está aún atrapada en este pueblo llamado Sleepy Hollow. El nombre empezando ya te da misterio, sí. Es un ambiente muy misterioso, de hecho tienes estos bosques al extremo con neblina y todo muy de película de terror, cosas que está muy cool. Donde tienen que resolver estos crímenes que están sucediendo últimamente. De decapitación. Exacto. Ahora, lo que es fino es que llegan a encontrarse Ichabod y Amy, y ellos se unen para resolver este suceso, el cual al final se encuentran con un monstruo mucho más grande de lo que ellos esperaban. De lo que ellos se imaginaban, sí. Que es el jinete sin cabeza. Exactamente. El equilibrio que hay, ¿okay?, entre el suspenso y los toques de humor a esta serie, de verdad que son maravillosos, que te quedas atrapado. Lo único que es un poco predecible, pero no está mal, porque es una serie un poquito más ligera a lo que estamos acostumbrados. Exactamente. Sin embargo, toques de humor y la brillante historia de lo que es el jinete sin cabeza. Algo que tiene toque de humor, por ejemplo, imagínenselo así, es un soldado u hombre blanco de 1781 en 2013 y la gente es una mujer de color. Entonces, o sea, se pueden imaginar los tipos de chistes y de comedia que puede salir. Las escenas de las batallas de verdad que son muy buenas, de verdad, porque Ichabod es un héroe, ¿sabes? Un héroe más convencional. Muy distinto a lo que fue Johnny Depp en la película con Tim Burton. Definitivamente. Exactamente, que tú ves a Johnny Depp como que un poco medio cobardoso, o sea, en cambio este no, este es más recto, vamos a atraparlo, o sea... Es más recto. Eso es lo bueno. Yo no sé qué tipo de personaje eres tú. Las actuaciones son espectaculares, de verdad que muy buen feeling y química en toda la historia y contiene misterio y horror, así que es una serie que seguro van a querer seguir viendo. En los primeros episodios, de verdad que cae excelente. Así que síganla viendo, así como las recomendaciones que hacemos aquí en TV Freak en The Geek Show.